Marisol, ¿cómo están? Vamos, pónganse en fila acá, en posición, posición, vamos, posición. Va levantando ahí la mano Carlos López, Janet Pincheira, Omar Galvez, Hernán Belair, Marisol González y Mauricio Basilio, que entra por acá. ¿Cómo estamos, Mauricio? Oye, que para los que nos están viendo y no se acuerdan de Música Libre, un clásico. Yo creo que nadie se olvida de lo que era Música Libre. Sí, bueno, marcó un hito porque fue el primer programa juvenil que hubo, empezando la televisión. Claro. Y más que un programa de televisión, fue un movimiento generacional. Porque ahí la juventud empezó a tomar más protagonismo, eran democracia, no había tanto odio como ahora. Había problemas, sí, pero... ¿De qué año estamos hablando, Música Libre? 70-73. Claro, eso era lo que fue Música Libre en los años 70. Y marcaron todo un hito porque además se fueron generando personajes y relaciones también. Sí, es verdad, muchas relaciones. Y lo más lindo es que esto trascendió. Porque imagínate, 50 años atrás o 51 que bailamos. Y después, yo te diría que hace unos 15 años atrás empezaron los fans de Música Libre. A quienes les mando pero un enorme abrazo y cariño. Hay mucho, ¿eh? Nos empezamos a reunir, empezamos a ir a giras. Y a esta edad, y abuelitos muchos, y abuelitas. bueno, y danzar es como renacer, es como volver a ser jóvenes. Yo, mi parte lúdica la trabajo. Por supuesto, y de los clásicos de Música Libre... ¿Quiénes están todavía? ¿Cómo quiénes están vivos? O sea, claro, que están participando, digamos. Estamos vivos. Hay algunos que se han ido. O sea, el Coto, un íntimo amigo, se fue. Sí, el Coto se fue. El Diuca también. Exacto. Carlitos Pérez. Bueno, y nosotros siempre nos juntamos. La Gabriela Eskenazi, sí. Yo diría que ellos partieron antes. La verdad es que se nos adelantaron. Deben estar bailando igual que todos nosotros, no terrenalmente, pero... digamos que en el cielo. ¿Y de los que están todavía con nosotros, algunos participando? Participando, dices tú. Sí, con ustedes. Aquí, y sí, sí, Maricel, a quien le mandamos un abrazo. Está resfriadita, está resfriadita, no pudo venir. Ya. Iván Ortega. Ya. O sea, se van juntando clásicos. Qué bueno. Sí, mira. El Lolo Peña. Ya, que cuando venga a Chile. Va a venir al programa, siempre viene el Lolo Peña, me avisa, para que estemos en contacto. Si, ¿no, si me permite, yo quiero agradecer a este grupo lindo, hermoso, mira, que ellos son mucho más jóvenes de los que bailábamos nosotros en esa época, y ellos están haciendo un tributo en YouTube a Música Libre. Yo de corazón les agradezco porque es sacrificio, es esfuerzo, es dedicación, así es que estoy muy agradecida por todo lo que han hecho hacia nosotros y en vida, pues nos están haciendo el tributo. Y en mantener presente una tremenda marca y una parte de la historia de la televisión chilena. Después vinieron otros programas musicales ya más juveniles de las épocas que iban pasando, pero Música Libre marcó los primeros pasos de los programas de música, de baile, y también tenía un poquito de farándula también, de Música Libre. La tenía. Hicieron matrimonio. Hicieron matrimonio, así que bien interesante. Ya lo saben, entonces, promocionen, ¿quién va a promocionar lo que viene, lo que van a hacer? Premios. Venga para acá, póngase por acá. Él es nuestro director. Ya, pues. Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos hartos proyectos. Ya. Por ejemplo, tenemos un proyecto de una fiesta más adelante, pero también tenemos proyectos de muchos videos. Yo me he contactado con todos los bailarines originales de Música Libre. ¿Ya? Y por supuesto, con mucha voluntad, ellos quieren grabar. O sea, hay interés. Perfecto. Hay interés. Eso es lo ya, y ahí está. Entonces estamos viendo el Instagram Free Music 7080 y le vamos a dar un fuerte aplauso. Música Libre, el regreso de un clásico. Mira que se venía. También tenemos un programa en la cual recordamos que se llama Música Libre 70, el legado, que está en YouTube. Bueno. Donde conversamos con todos los integrantes, sus vidas, la historia de la televisión. ¿Ese eres tú? 51 años atrás, pues. Buena vista el hombre, ¿eh? Y la mantiene, ¿eh? 17 años, bueno. Qué bueno, qué bueno. Yo sé que hay mucha gente que está viendo y se acuerda de Música Libre y se acuerda de los nombres de los integrantes. Y después vienen otras generaciones que vieron programas, no sé, como Mecano, como u otros que eran de baile. Bueno, acá está el origen de eso. Así que de verdad espectacular. Un aplauso gigante para la idea, para Free Music y para Música Libre. Después, cuando estén varios más.
Vienen todos, hacemos un grupo grande de los ex Música Libre, ¿le parece? El Chesé, por favor, para allá. Chesé, ¿se acuerdan o no lo que era un Chesé? ¿Se acuerdan o no? ¿Se les olvidó? ¿Ya? Oye, hermanito, vamos a la cocina.